Buenas noches, iglesia. Vamos a adorar con toda nuestra pasión. Corremos, corremos detrás de Jesús. Vamos con todo su ser. Listos a la meta, vamos. Viendo lo que está por venir, tu nombre todos proclamarán. Que el día pronto llegará y no vamos a parar. Mi pasado atrás dejaré, nada me podrá contener. Lo que quedará será una pasión que arde en mi corazón. No vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar, no vamos a parar. Corremos, puestos nuestros ojos en ti. Correremos, pues ser como tú es lo que queremos. Cada paso tomo en fe, por tu gracia caminaré. Cargaré la cruz, el precio pagaré, todo por ti lo daré. Me cubres con tu gran poder.
temeré. Al frente tú vas abriendo el mar. Peleas mis batallas. Si siento caer, me levantas, Dios. Peleas mis batallas. Cada batalla tú la peleas cuando te alabo. Cada batalla tú la peleas cuando te alabo. Por siempre serás mi refugio. Limpia y sanidad me guardas, Señor, y tú cumples cada promesa. No fallas, Señor, tú mi Salvador. Me cubres con tu gran poder. Tú eres mi escudo y no tengo miedo. Venciste la oscuridad, ya no temeré. No temeré. Al frente tú vas abriendo el mar. Peleas mis batallas. Si siento caer, me levantas, Dios. Peleas mis batallas. Cada batalla tú la peleas cuando te alabo. Cuando te alabo. Si estoy débil, fuerte soy. Con Jesús soy más que vencedor. Si estoy débil, fuerte soy. Por Jesús soy más que vencedor. Si estoy débil, fuerte soy. Por Jesús soy. Que vencedor. Con
las circunstancias, en medio de los problemas, en medio del temor, Señor, levantamos nuestras manos a ti, Jesús, declarando que tú eres nuestra provisión, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, Señor, y que no importa lo que suceda, tú estás con nosotros, Señor. Te adoramos, Jesús. Levante sus manos, iglesia, y deje que el Espíritu Santo le toque esta noche. Deje que su presencia se derrame sobre su vida. Llénanos, llénanos hoy, Señor. En tus hijos se revela, trae el cielo a esta tierra. Espíritu, ven hoy aquí, que se cumpla tu promesa, que mis ojos hoy te vean. Haz en mí tu voluntad, Espíritu, ven hoy aquí. Fluye hoy, que tu amor testigo de tu gracia, tu poder en mi vida. Solo anhelo, solo anhelo tu presencia, Espíritu, ven hoy aquí, Espíritu, ven hoy aquí. Siempre en mí tu fuego, que arda por
me aferro a esta promesa, Espíritu. Estoy aquí, Espíritu. Estoy aquí. Fluye hoy, que tu amor me inunde. Llena hoy, con tu gloria este lugar. Fluye hoy. Desciende sobre nosotros en este día, Señor. Gracias porque tu sanidad, porque tu provisión, porque tu fidelidad es grande, Señor. Gracias porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu eterno amor, Señor. Gracias porque estamos contigo, Señor. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, Señor. Padre, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar de tu amor, Señor. Por eso en este día te alabamos y te exaltamos y glorificamos tu nombre en alto, Señor. Y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Buenas noches, querida iglesia. Qué tiempo más poderoso de alabanza y de adoración. Esta canción dice que tu fuego arda en mi corazón, que tu espíritu fluya con poder. Cada vez que adoramos, cada vez que buscamos, los cielos se abren y su espíritu empieza a fluir. Y esa es mi oración, que su espíritu fluya a través de sus familias, de sus casas y toda persona que en este tiempo está viendo esta transmisión. Pero vamos a continuar nuestra adoración con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quiero darles una palabra de ánimo. Filipenses 4:19 dice lo siguiente: y este mismo Dios, quien me cuida, escuche, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Reciba esto. Iglesia, es importante entender que Dios no necesita nuestro dinero. Lo voy a decir una vez más. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no nos pide que ofrendemos y diezmemos porque le falta construir una columna en el cielo y se le fue el presupuesto. Iglesia, da. No, dice la Biblia que Él tiene todo, Él tiene todas las riquezas. Pero ¿por qué nos anima el Señor a dar? Escuche esto, porque es un acto de fe y de confianza. Dar es un acto de fe, o sea, creo en ti, Señor, y confío en ti, Señor. Eso es lo que Dios necesita para bendecirle. Dios quiere bendecirle, pero lo que Él necesita para bendecirle no es su plata, es su fe, es su confianza en Él, manifestada también con nuestro dar.
Cuando usted da y dice, Señor, voy a dar mis diezmos, voy a dar mis ofrendas, usted está diciendo, yo confío en ti, yo creo en ti, no porque necesitas mi plata, es porque necesitas mi fe. Eso es muy importante. Dios quiere que demos este acto de fe, hagamos este acto de fe. Pero aquí viene algo que a mí siempre me agrada de mi Padre. Él no solo te pide que des por dar, es porque Él quiere abrir las ventanas de los cielos porque eres su hijo, eres su hija cuando tú das. Así que le animo con todo mi corazón, no tenga miedo en dar, no tenga temor a dar. Dé con liberalidad y con todo su corazón, porque Dios va a bendecirle y Dios va a prosperarle. Déjeme orar por usted. Señor, hoy oramos por todos aquellos que están, Señor, luchando en esta área financiera, creyendo en esta área económica. Señor, yo sé que esta pandemia ha golpeado esta área muy, muy fuerte, Señor, pero para ti no hay nada imposible. Yo oro que mientras damos en fe, mientras damos creyendo, tú abres las ventanas de los cielos a favor de familias, a favor de hijos, de padres, de instituciones, Señor. Mientras creen en ti, mientras deciden creer en tu palabra, y declaramos deudas canceladas, declaramos aumentos de sueldo, declaramos los cielos abiertos en el área financiera, en el nombre de Cristo Jesús. Y por esto, toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Con cada semilla que siembras, logras que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Querida iglesia, como ven, estoy usando una mascarilla. No se asusten porque tiene que ver con la palabra que el Señor tiene para ustedes en esta noche. Vivimos en tiempos muy diferentes. Hemos podido ver cómo un virus puede causar mucho daño, inclusive la muerte. Hemos visto cómo un virus puede afectar la manera que vivimos, la manera que vemos las cosas. Muchas cosas en nuestra vida han cambiado. Tenemos que llevar mascarillas, saludarnos con el codo, desinfectamos todo. Algunos lo llevan a un nivel súper grande, desinfectan comida, desinfectan hasta el lápiz que usa el hijo, desinfectan todo. En otras palabras, hemos visto cómo un virus puede afectar todo lo que nosotros hacemos. Y yo pienso y estoy seguro que el diablo ha aprovechado la situación que el mundo está viviendo para desatar un virus que es aún mucho más peligroso, porque afecta nuestra alma y nuestro espíritu. Es el virus del temor. Es el virus del miedo. Es este virus que quiere destruir nuestra alma, que quiere llegar a nuestro espíritu. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. La Biblia dice que nosotros debemos vivir por fe. Esa es la manera que un hijo de Dios debe vivir su vida, es a través de la fe. Hebreos 11:6 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y así como este virus mundial, este COVID, ha golpeado el mundo y ha afectado la manera que vivimos, el temor es este tipo de virus. Es un virus que ataca nuestra fe, que es la manera como debemos vivir, y cuando ataca nuestra fe, entonces quita nuestra relación con Dios. Por eso he llamado esta enseñanza el virus del temor. Es este miedo que quiere tocar nuestras vidas, afectar nuestra fe y así afectar la manera que nosotros como hijos de Dios debemos vivir. Este virus, así como en lo natural, afecta y debilita nuestra fe. Es un virus, escuche, así como el COVID afecta el cuerpo, nuestra salud, y mucha gente lamentablemente aún ha muerto. El virus del temor lo que quiere hacer es destruir nuestra confianza en Dios.
Eso es lo que el temor hace. Quiere venir y destruir la confianza que nosotros tenemos en Dios. Y cuando nosotros permitimos que este virus entre a nuestras vidas, entonces nuestro caminar con Dios es afectado. Cuando este virus entra a nuestras vidas, empezamos a poner nuestros ojos en lo natural y no nuestros ojos en Dios. Eso es lo que este virus del temor hace. Hace que tu mirada se aleje de Dios y tu mirada empiece a estar en las circunstancias, en las noticias, en lo que estás viendo en el mundo y dejas de poner tus ojos en Dios. Ahora, en lo natural todos sabemos, ahora estamos viviéndolo con este famoso COVID. Sabemos que hay síntomas, ¿no? Sabemos algunos, ¿no? El dolor de cabeza, la fiebre, el dolor de espalda, un poco de tos. Hay gente que tiene diferentes síntomas. Y cuando vienen esos síntomas, lo común ahora, pensamos, tal vez esta persona esté infectada con el virus. Asimismo, en lo espiritual, hay síntomas que demuestran o hay síntomas que nos enseñan si es que nuestro espíritu está infectado con el virus del temor. Así que en esta noche, iglesia, vamos a hacer un PCR espiritual. Vamos a hacerte un PCR espiritual y vamos a ver si tienes síntomas del virus del temor. Pero tengo una buena noticia. El COVID hasta ahora, bueno, ayer salió una noticia muy importante que tal vez ya encontraron una vacuna. Pero el virus del temor tiene una cura y tiene una cura inmediata que hoy vamos a hablar y hoy vamos a creer. Amén. Así que, ¿cuáles son los síntomas del virus del temor? Como les dije, este virus tiene un propósito, el virus del temor, es atacar tu fe, atacar tu confianza en Dios. Así que el primer síntoma de que una persona tiene el virus del temor es que vive preocupado y afanado. Siempre está preocupado. ¿Y ahora qué va a pasar? Estoy afanado. ¿Cómo voy a hacer esto de aquí? ¿Qué va a pasar en mi trabajo? Y ahora estoy preocupado. ¿Saldré de la casa? ¿No saldré de la casa? Mire, mi hermano, está con síntomas del virus del temor. Preocupación es poner los ojos en las circunstancias en vez de Dios. Fe es poner los ojos en Dios en vez de las circunstancias. No se olvide lo que le estoy diciendo ahorita. Preocupación es estar viendo las circunstancias. Y a veces son buenas, a veces son malas. A veces escuchamos que gente muere. A veces escuchamos que gente está enferma. A veces en nuestro trabajo toman decisiones que me afectan a mí. Mis ojos están en las circunstancias y me preocupo en vez de poner mis ojos en Dios. Pero la gente que tiene fe pone sus ojos en Dios a pesar de todas las circunstancias. Así que si usted lucha mucho con preocupación, con afán, entonces mire si tiene este virus del temor. Y hoy día yo quiero animarle algo. Sea honesto con usted mismo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo ahora en lo natural? Si tienes síntomas, por Dios, no salgas de casa. Si tienes síntomas, por favor, no te acerques a otras personas. Ahora en lo natural se toma tan en serio los síntomas, sea honesto. No niegue si tiene estos síntomas. Si usted está con preocupación constantemente, con afán constantemente, es tiempo de tomar control sobre ese virus del temor. El segundo síntoma de que está usted con el virus del temor es esta duda y desconfianza. Entonces usted empieza a dudar, ¿será que Dios puede hacerlo? ¿Será que Dios es capaz de sanar? ¿Será que Dios puede ayudarme? ¿Será que Dios puede ayudar al Ecuador? ¿Será que Dios puede ayudar a mi familia? ¿Será que Dios va a cumplir su propósito en mí? Y escucha, este virus empieza a crear duda y desconfianza. ¿Ha desconfiado usted tal vez alguna vez en una persona? Estoy seguro que todos en algún punto hemos desconfiado de alguien. Y cuando tú desconfías de alguien, entonces no crees que esa persona te puede ayudar. Por eso desconfías. Y este temor hace esto. El virus del temor empieza a quitar tu confianza en Dios. Y empiezas a decir, yo no sé si Dios puede hacerlo. Yo no sé si le importo a Dios.
Yo no sé si Dios tiene un plan, tiene un propósito para mi vida. Ahí está, yo oré por esta persona y no se sanó. Oré porque esta persona no se muere y se murió. Entonces, ¿será que Dios lo puede hacer? Escuche, no pretendo que nosotros entendemos todo. No entendemos todo. Yo les he contado mi testimonio personal. Yo no entiendo por qué me dio cáncer. No tengo la respuesta. No sé qué decir cuando me dicen por qué te dio cáncer. No sé. Pero no pretendo saberlo todo. Pero escuche, mi confianza en Dios está intacta. Por eso estoy vivo. Entonces no deje que el virus del temor le llene de duda, le llene de desconfianza. Otro síntoma en el PCR espiritual, otro síntoma que usted tiene el virus del temor es que anda constantemente desanimado. ¿Por qué está desanimado? Porque perdió la confianza en las promesas de Dios. Entonces, si la Biblia dice, por mis llagas fuiste curado, y usted dice, no sé si eso va a pasar. La verdad es que no sé si eso va a pasar. Y se desanima. No, estoy desanimado. No sé qué me pasa. No tengo ganas ni salir de la casa. Ya no tengo ganas de ayudar a la gente. No tengo ganas de hacer nada. Está desanimado. ¿Sabe por qué? Así mismo, en lo natural, cuando uno tiene un virus, ¿qué es lo primero que empieza a pasar? Cansancio, fatiga. Ya no quiere levantarse de la cama. No quiere levantar un dedo. ¿Por qué? Porque tiene un virus. Asimismo el temor. Cuando usted tiene temor, anda desanimado. No quiere hacer las cosas. ¿Por qué? Porque es uno de los síntomas de que usted ha permitido que el temor infecte su vida. El cuarto síntoma de que el temor, el virus del temor está atacando su espíritu, es pensamientos negativos con respecto al futuro. Yo he visto esto una y otra vez, especialmente en esta pandemia. No sé, me va a ir mal, pastor. Vamos a fracasar. No sé, a mis hijos les va a ir mal. Este país se va a derribar. Hay tanta corrupción, hay tanta enfermedad, hay tantas muertes. Y es tan negativo el futuro que uno dice, ¿para qué vivir? Si el futuro es tan malo, ¿para qué vivir? Eso es un engaño, es una mentira. Y usted está infectado con el virus del temor, porque eso es miedo y temor. Dice la palabra de Dios que nuestro futuro es un futuro de bendición para los que creemos en Dios. ¿Pruebas? Sí, pruebas vienen. Pero dice la Biblia que Dios nos saca de cada una de ellas. Así que yo le animo hoy día, no camine en temor. Estos pensamientos, por ejemplo, estornuda y dice, ya me dio el COVID. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Le llaman del trabajo? Ya me van a botar. ¿Por qué piensa así? Está infectado con este temor y siempre anda pensando algo malo va a pasar. Algo y salen a comer, ¿no? Van a un restaurante y es como, uy, ahora sí me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque está infectado con el miedo, está infectado con el temor y no tiene ganas de venir a la esquina. Recién hablé con una persona que dice, pastor, yo no he salido de la casa en 120 días. Y yo, ¿qué? 120, es que hay que cuidarse. No, perdóneme, eso es miedo y eso es temor. Eso no es ser prudente. Porque una cosa es ser prudente y otra cosa es confiar en el Señor. Usted puede meterse en un cuadrado toda la vida, pero estar lleno del virus del miedo y lleno del virus del temor. Y hoy Dios quiere hacerle libre de ese miedo y de ese temor. El quinto síntoma de que está usted con el virus del temor son confesiones negativas. Confesiones negativas. Yo sé que usted ha escuchado al menos a una persona que tiene confesiones negativas. No, nos va a ir pésimo, nos va a ir mal. Yo sí escuché que esto es el principio de muchos males y destrucciones en todo el mundo. Y yo no sé si a mi familia le va a ir bien. Yo no sé si esta persona se va a sanar. Sí, yo creo en Dios, pero yo he escuchado. Sí, yo creo en Dios, pero yo sí sé. Pero yo escucho en Dios. Mira esa confesión. De la abundancia del corazón, habla tu boca. ¿Quiere saber usted que tiene el virus del temor? Escuche sus palabras. Si sus palabras siempre son, cuidado, cuidado, no temas, cuidado, cuidado, ten cuidado, escuche sus palabras. Su corazón está con miedo,
su corazón está con temor, porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Y cuando el miedo ya llega al corazón, sí es preocupante, pero no imposible para Dios cambiarlo. Pero escuche su confesión. Yo he escuchado a muchas personas en este tiempo con unas confesiones terribles. Es que yo voy a perder, voy a fracasar. Es que esto y usted no sabe, y usted no conoce, y usted no, las cosas que yo sé, las cosas que he visto. ¿Sabe qué? Usted puede saber muchas cosas, pero yo sé la palabra de Dios. Y cuide su confesión. La sexta cosa que podemos ver si tenemos el virus del temor es que no hacemos lo que debemos hacer por ese miedo y ese temor. Así que dicen, no sé si debe salir porque me puede pasar algo. Está bien ser prudentes por si acaso y cuidadosos y todo lo demás, pero hay miedo y hay temor muchas veces. Hay gente que dice esto en este tiempo: no sé si deba yo ayudar a la gente porque no sé, me da temor que me rechacen. No sé si debo dar porque me da miedo que si doy me quedo sin nada. Miedo, temor, y no hace las cosas que debe hacer por miedo y temor. Hay gente que dice, no sé si voy a ayudar a la gente porque la verdad me va a faltar el tiempo. Tengo miedo de que me falte el tiempo. ¡Qué ridiculez! En este tiempo donde tenemos mucho más tiempo, hay gente que tiene miedo de dar tiempo. ¡Qué ridículo!, ¿no? Pero es el miedo, es el temor. Hay gente que tiene miedo a comprometerse y dice, no, yo no quiero comprometerme. El otro día estaba viendo unas estadísticas que ahora los jóvenes quieren casarse a los 43 años. ¿Por qué? Por miedo a comprometerse. Tienen miedo al compromiso. No, es que no me quiero comprometer. No, tengo miedo. Escuche, eso viene del diablo. Está lleno de este virus del temor. Y escuche, el virus del temor tiene cura, pero no se va en 7 días si no usa la cura. Puede quedar toda la vida el miedo y el temor. Por eso tenemos que ahora tomar control sobre este miedo. Y hay gente que dice, por ejemplo, en esta iglesia tenemos células. Y hay gente que dice, yo no sé si debo abrir una célula porque me da miedo. No sé, me da miedo a que me rechacen, a que no vengan, a que no estén. Puro miedo, puro temor, puras excusas que este virus del temor está poniendo en su corazón. Tome control sobre el miedo. Pero ahora, basta ya de síntomas, iglesia. Basta ya de malas noticias, porque yo creo que usted vino a escuchar una palabra de vida. Así que hoy voy a hablarle de la cura, porque el temor tiene una vacuna, un antibiótico. Y este es el antibiótico. Estar seguros, escuche esto. Dios quiere que seamos libres del virus del temor. El temor, como yo les decía, el temor es algo que quiere destruir tu vida. ¿Cuál es la vacuna y cuál es el antibiótico? Jesús y su palabra. Escuche, mi iglesia. Jesús y su palabra es la vacuna en contra del temor. Usted sí puede vivir una vida libre de temor, no libre de pruebas, libre de temor en las pruebas. Esto es muy importante. Y cuando usted se mete en su relación con Jesús y en la palabra, su fe es restaurada, su confianza es restaurada y el temor ha sido retirado de su alma y de su corazón. Quiero darles hoy día algunas palabras que están en la Biblia que sé que va a levantar su corazón. Hoy día yo voy a administrar femilicina de 500 gramos fuerte. Voy a darle fe según la palabra del Señor. Primera de Juan 4:18 dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? Jesús. Cuando Jesús es el dueño de nuestra alma, emociones y corazón, el temor tiene que huir. El virus del temor tiene que huir. Salmos 27:1 dice lo siguiente: Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué voy a temorizarme? No tiene usted por qué vivir más en temor. Escuche esta palabra de vida.
Isaías 43:19. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya lo he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino en el desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Recíbalo, el Señor va a hacer algo nuevo para nosotros. Isaías 41:10. Estoy administrando la vacuna. Estoy administrando la vacuna en contra del temor. Isaías 41:10 dice lo siguiente: así que no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia victoriosa. Salmo 53:3, escuche, simple y como dice vulgarmente, a la vena. Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y quiero darles un versículo más. Salmos 23, este es un capítulo muy poderoso. Reciba esto. Hoy voy a darles un antibiótico en contra del miedo. Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y en pandemia, escuche esto: aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y reciba esto: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No tenga más miedo. Hoy decida, no voy a caminar más en temor. ¿Qué importa lo que las noticias dicen? ¿Qué importa lo que familiares me dicen? ¿Qué importa lo que gente que amo me dice? Hoy decido creer lo que la palabra de Dios dice. Y el último versículo que les quiero dejar, iglesia, está en 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Otra versión dice de dominio propio. Querida iglesia, si usted en esta noche ha visto y dice: pastor, yo estoy con algunos síntomas del miedo, he estado con preocupación, he estado con afán, mis confesiones han sido terribles, estoy con pensamientos siempre que algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, siempre estoy pensando en eso, he dudado muchas veces, hay una cura, es Jesús y es su palabra. Yo quisiera orar por ustedes. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta noche, Padre, porque este virus del miedo, desde que empezó la pandemia, ha sido desatado como nunca antes para destruir nuestras vidas, para destruir nuestras familias, para destruir nuestra nación. Señor, y hoy día decidimos creer en ti. Señor, tal vez hay cosas que pasan en mi familia, en mi país, en el gobierno, en los gobiernos, en el mundo, que a veces tratan de traer miedo, tratan de traer temor a mi vida, pero hoy decido creer en tu palabra. Hoy decido creer que tú eres la respuesta, que tú tienes la solución. Dejo a un lado mis temores, dejo a un lado mis miedos. Decido creer que tengo un futuro grandioso. No es porque soy positivo, es porque tu palabra dice que mi futuro va a ser grandioso. Aquí dice en tu palabra que mis hijos y los hijos de mis hijos van a ser bendecidos. No lo digo yo, lo dices tú y yo lo creo, Señor. Dices en tu palabra que por tus llagas fui curado, fui sanado. Dices en tu palabra en Filipenses que no me hará falta de nada, porque tú eres mi proveedor, tú eres quien levanta mi cabeza, dice tu palabra, Señor. Y yo te doy gracias por eso en esta noche. Levante sus manos en casa, levante sus manos y dígale: Señor, restaura mi corazón, restaura mi salud espiritual, mi salud almática de este virus del temor. Yo creo en ti, yo confío en ti y yo declaro que esta confianza en el Señor está restaurada y que este virus no
toca nuestras vidas más. A ti te damos, Jesús, toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez usted está aquí por primera vez, y como les dije, la vacuna es Jesús. Y Jesús está golpeando la puerta de tu casa. Jesús está golpeando la puerta de tu corazón y te dice: hijo, hija, no temas, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. ¿Por qué no cierra sus ojos si usted está viendo este programa por primera vez? Cierre sus ojos y dígale: Jesús, yo te acepto ahora como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Satanás, no tienes poder más sobre mí. Mayor es Jesús que está en mi corazón que tú que estás en el mundo. No voy a temer más, ni en mi salud, ni en mi familia, ni en mis finanzas, porque hoy creo en aquel que puede hacerlo todo, y su nombre es Jesús, mi Rey y mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Querida iglesia, que Dios les bendiga y caminemos siempre libres del virus del temor.